Hola, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero invitarlos a hablar acerca de la izquierda en México. Como ustedes saben, recientemente se dio a conocer el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional que liderea, por supuesto, López Obrador y que ahora será presidido por Martí Batres. En ese sentido, la izquierda queda dividida. Una izquierda que, de ser que Morena se convierta en un partido político como es su intención para el año que entra, evidentemente la izquierda tendrá que dividirse en dos. La izquierda moderada, que será representada por el PRD, y la izquierda más recalcitrante o más radical, que sería esta izquierda con Morena. En ese sentido, es interesante ver que las propuestas que hagan los partidos políticos tendrán que ser muy contundentes para que el electorado pueda saber con claridad cuáles son las propuestas de la izquierda y que puedan elegir con mayor claridad. Hemos visto en otros países del mundo cómo la izquierda realmente funciona, sobre todo la izquierda moderada. Esto no quiere decir que en México vaya a funcionar de la misma manera, ya que por el tipo de electorado y la gran cantidad de gente que somos en este país, puede funcionar distinto. Ya lo veremos a lo largo de la trayectoria de ambos partidos. Y por el otro lado, creo que es interesante comentar que el PRI y el PAN también pueden sacar ventaja de esta situación. Porque independientemente de que la izquierda se divide y que el electorado tendrá que elegir entre una u otra posición más moderada o más radical, también es cierto que el Partido Revolucionario Institucional y el PAN tendrá la oportunidad de jalar el electorado que esté dudoso o que tenga una veta de oportunidad en esta ocasión y seguir creciendo como partidos políticos. Así que, como ven, la izquierda tiene un gran reto que apenas comienza. Comentó para Blue Report, Erika Araujo.